Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nati y estamos en un nuevo directo de Brainwater. Vamos a volver a este increíble mundo tan salvaje y especial en el que vamos a continuar en la aventura donde estábamos con el ciclo 46, 5 horas, 58 minutos, donde matamos a ese como ancestral, no lo recuerdo. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a recordar cómo era que se jugaba esto. Bien, ahí está, listo. Ya tengo más o menos cómo era que se jugaba. ¿Listo? Entonces, nada, vamos a volver acá. Fue hace mucho que jugué el Rain World y más o menos me acuerdo de cómo fue esta aventura. Viendo que estoy volviendo a este gran juego, voy a intentar volver a ir a editar los videos del inicio, porque creo que los tengo ahí en YouTube. Si no, voy a... porque ya no deben estar en Twitch. Yo creo que no. ¡Y está aquí de vuelta! ¡Mírala! ¡Hola! ¡No estás muerta! ¡Hola! ¿Quieres nada? No, no te voy a hacer nada. La última vez te maté y no me gustó. No, no, yo me voy, tranquila, tranquila. No te voy a hacer daño. A ver, ¿cómo vamos con el mapa? Podríamos intentar ir por arriba a ver si encontramos algo. Aunque bueno, no, no, en realidad sí, por allá arriba podremos intentar ir. Así que vamos a devolvernos. Vamos a saludarla. Y nada. Aunque me tiene miedo. A ver, me comí literalmente a sus bichos esos que dan vida. O sea, que son, que le dan la vida, mejor dicho. Entonces, como que mucho aprecio no me tendrá. Así que nada, nos vamos ahí a ver, a buscarnos la vida, la verdad. Porque nos fuimos totalmente a la derecha y encontramos este lugar. Pero siempre podemos devolvernos, irnos literalmente al otro lado, a ver qué hay por acá. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir explorando este gran mundo y a ver qué nos encontramos. A ver. No recuerdo mucho, la verdad, de qué había por acá. Son meses desde la última vez que jugamos. Que lo primero que voy a hacer es subir por acá. Bien. ¿Qué es lo que debía haber hecho en vez de comerme los bichitos de esa pobre? Venimos por acá y veo que no hay nada. ¡Genial! O sea, en realidad, a ver, ¿podríamos ir por ahí? No creo, ¿eh? Es que no puedo verlo exactamente, entonces. Creo que no, en realidad no podríamos ir por ahí. No hay por dónde, igual. Y lo único que hay es esa cosa verde. Pues no. ¡No! ¡Tiene mi lanza! Ah, ya que. Igual ni la quería. Así que nada. Vamos a continuar, vamos a agarrar esta medusa y nos la comemos aquí adentro. ¡Niam! ¡Qué rico! Una medusa para el desayuno. Yo también, vení para acá. Como medusa, ñam, ñam, ñam. A ver, espera, ¿no puedo comer acá? Ah, ok. Entonces venimos acá y nos la comemos. Ñam, ñam, ñam. Medusa para el estómago. ¡Ey, vení para acá! Esta medusa también me la como. Oye, pero yo como que me estoy comiendo todo lo que me encuentro. Ah, no importa. Es lo peor que podría pasar si me empiezo a comer todo. Nada, ¿no? Vamos a ir subiendo por acá. No me gusta este lugar, quiero salir de acá. Como muy depresivo, la verdad. Así que vamos a intentar ir por acá a ver si encontramos un lugar más feliz. Aquí un lugar para descansar. Sí, queremos ir hacia allá, así que yo creo que se voy a dar un descansito acá. Ah, oh, no, no tengo para comida. Vamos a buscar comida para poder descansar ahí. Pues a ver cuánto nos falta de día, nos queda mediodía. Yo creo que nos podemos agarrar aquí una medusa y comerla. Vení para acá. ¡A la verga! ¡A la verga! Creo que me pegué en los tentáculos de la medusa.
Vamos. ¡Ey, ey, ey! Déjame en paz. No me intentes llevar al fondo. Ahora te como. Es mía. La nariz es mía. Y por acá. Tú también. ¡Ey! Pues vamos a ir a descansar ya. Ya que por aquí yo estaba. Ah, sí, yo estaba por acá. Ok. Entonces, nada, toca ir a descansar. Vamos a agarrar nuestra lanza por si acaso. Y vamos a ver. Me pone triste ya no tener a mi amiguito aquí al lado. O sea, no sé, me gustaba que él al menos me estuviera viendo todo el rato. Y fue como que la cagué. Simplemente no debí comerme los bichitos. No sabía, no sé por qué, me entró un momento de maldad. Pero lo he hecho, hecho está. Y al menos ahora ya no está muerta. Pero no cambia el daño que he hecho. El santo, el cazador, no sé qué significa eso. Sigamos. Y bueno, vamos a seguir yendo hacia la izquierda. O podremos subir acá, en realidad. Creo que nunca he ido por ahí arriba. A ver. No, nunca he ido por ahí arriba. Vamos a ver qué hay. Ah, pues nada, es un nido de algún animal. Vaya, vaya. ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? Es como lo del bicho que tenía ahí al lado, no. Ahora me va a entrar más depresión por haberme comido el bicho del otro. Oh. A ver, nos tiramos por acá y seguimos explorando. A ver, por arriba no podíamos ir, pero podemos ir a buscar por acá. A ver si no me hago. ¡Hola, Rubí! ¿Cómo estás? Gracias por pasarte. Y vámonos esta vez por aquí arriba, que creo que. ¡Ah! No tenemos explorado. Es el urquearte mientras trabajo. Dale, Rumi, gracias. Gracias por estar acá. ¡Ay! No, me volví a caer. ¡No puede ser! Ahí está. Vámonos a la izquierda. Hay que sobrevivir en este mundo injusto. ¿En serio? Pero desde que me comí las cositas esas estoy como que brillo, ¿no? Qué curioso. Debería comerme esa medusa. Nada, 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 que me Debería buscar más medusas para poder descansar. ¡Ya! Dame. Y también a ti te agarro. Vení para acá. Ustedes dos son mi alimento. Y dos medusas para el desayuno. Ahora, me encantaría ir por ahí abajo, pero es que yo no puedo respirar bajo el agua, lamentablemente. Podríamos. Ah, no podemos hacer mucho, la verdad. O sea, no vale la pena ir por ahí arriba, creo. Solo voy a ir por la fruta y ya. Creo que ya. Sate. ¡Ja! Ahí está. Nos la tomemos. ¡Niam, niam, niam! Y seguramente encontremos algo de fruta antes de encontrar un refugio, la verdad. No me voy a ir por la otra fruta. Voy a seguir explorando. Porque a ver, ¿dónde está el refugio más cercano? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Y yo, como todo un genio, me voy hacia donde estaba ese tentáculo. ¡Míralo, míralo! ¿Qué es eso? ¡Ah, la verga! ¡No, no, no, no! ¡Esa cosa es enorme! Espera, pero me da curiosidad cómo es. Exactamente que no la vi bien. ¡Ah, se fue! ¡Ah, me tiene miedo! ¡Ah, todas estas criaturas me tienen miedo! Para que vean. Criatura que me molesta, criatura que me la como. Mira, aquí están mis amigos, los bichos estos que eran re molestos. Pero bueno. Me tiene miedo. Aquí todas las criaturas me respetan.
Ah, por cierto, un segundito que veo que el VTuber está viendo hacia el lado. Vamos a ver. Ah, sí, es normal que vea hacia el lado. Ok. No puedo arreglarlo ahorita mismo, pero podré arreglarlo al futuro. Bien. Igual, a ver, me voy a poner aquí para poder leer el chat. Perfecto. Entonces, necesito rápidamente un refugio, ya no me queda día. Oh. Como dije, aquí va a haber fruta, yo lo sabía, lógicamente. Para nada, fue mera suerte. Yum, yum, yum. Si vamos al mapa, si vamos por aquí abajo, nunca iba por aquí abajo. Ok, entonces vamos. No partimos nada yendo por acá. Igual, como digo, criatura que me molesta, criatura que me la como. O que mato simplemente, por diversión. No, para tener ese lado. ¡Ay, no puedo subir! ¡Qué pinche estrés! A ver, me levanto. Me hago por la izquierda, izquierda. ¡Ay, soy pendejo! ¡Ah! No. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo me costó! Está. Vámonos para acá. No pasa nada, no me dolió, no me dolió, gente. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vámonos por acá. Vámonos por debajo del agua. Aquí más fruta. Vámonos por aquí. Yo estoy aquí, me suena. Que por aquí no se puede pasar. Oh. Tengo miedo de ahogarme. Intento nadar rápido y además tengo miedo de la. ¡No! ¿Pero por qué vas para abajo? ¡Vamos! ¡Ay! Ahí está para poder descansar. Okay. Vamos acá. Es más, me voy a comer entera la fruta. ¡Yum, yum, yum! Entonces vamos a ver. Queda mediodía, pero. No voy a perder el tiempo. Simplemente voy a dormir de una vez. Aquí, a mimir. Sumar la comida y nos dan algo especial ahora, no, ¿verdad? De acuerdo, sigo sin entender qué son esas seis rutas, pero es como que estoy llegando a la ruta del santo. Traigo sus puestos, ok. A ver, ábrete, sésamo. Me voy de aquí para explorar este gran mundo. Estoy en la costa. Quiero pasar. ¿Y por qué no puedo pasar? Ahí está. Solo hace falta un poco de esfuerzo. ¡Ay, que me ahogo! ¡Ay, que me ahogo! ¡Ay, que me ahogo! Ahí está, todo bien, no pasa nada. Vámonos por debajo. Por arriba está un poco complicado. ¿Me ahogué? Ah, no, no me ahogué. Pero casi, creo. ¡Man! ¡Man, me ahogué! ¿En serio? Jódeme. Man, estoy bien pendejo. ¿Pero cómo puedo saber cuánto oxígeno me queda? ¿Qué es eso? Hola Nagi, bienvenida. Estamos aquí en Rainworld, ¿qué cuentas? Ahí estamos. Pues nada, aquí estamos intentando explorar y buscar un propósito de vida. A ver, vámonos por debajo, por favor. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme, no quiero ahogarme. ¡Ay! ¿Qué es ese serpiente? Uy, no quiero saberlo. No, aléjate. Está bien. Todo bien, no ha pasado nada, gente. Esa alga no la puedo agarrar. Odio el agua, la verdad. No me gusta estar en esta zona. Y ya veo un bicho ya. No sé qué es eso de la izquierda, a ver. ¡Hola! ¡Ah, la verga! ¿Dónde estos?
Uy, estos no hacen nada, ¿verdad? Creo que no. Estos simplemente son molestos. Por el rato de que son agresivos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No. Imagina. Ah, bueno, ellos están jugando entre ellos. Vale. Pero no puedo subir. Ah, no, sí puedo subir acá. Ahí estamos. Bien. A ver. Agarramos. Mira, más fruta. Ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. ¡A la verga! ¡Déjame! ¡No! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Suéltame! 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 Te vas a cansar, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Yo no voy a dejar de correr. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pinche cocodrilo! ¡Ay! Necesito agarrar esa piedra. Necesito agarrar esa piedra de como de lugar. ¡Ay! ¡Que me voy a morir! ¡Ay! ¡Ahí la pude medio agarrar! ¡Necesito agarrarla! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Tengo que tirar así más arriba! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Por favor! ¡No! No, 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 suéltame, por favor, suéltame, eso, se te va a cansar la lengua, se te va a cansar la lengua, pinche lagarto. Tengo esperanza de que se pelee con algo. Tengo esperanza, aún no he muerto. Puede que hasta se canse de mí y me tire por ahí. Es un gato babosa, nah, lo que yo soy. Mira, mira, ahí me lleva. Por favor, suélteme, que se le resbale el hocico. O que se pelee con alguien. Con quien sea. Si llegamos aquí arriba. No, me llevo al nido, me morí. Ah, qué pena, pero al menos ya sabemos dónde está su nido, ¿eh? Curioso. Bueno, nota mental, estar más atento al terreno, que no me coma un cocodrilo. No saben. Ay, otra vez acá. No. A ver, al mínimo tenemos fruta. Eso es lo bueno. Vamos a subir. Nos comamos la frutica, ñam, 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 y a seguir nadando, gente. Con cuidado de no ahogarnos, obviamente. Respiramos aquí un momentito. No, que me ahogo. ¿Qué tengo pegado? No me jodas que ya se me pegó algo. Sí, se me pegó algo. ¿Qué es eso? A subir. Que me ahogo. Necesito una tierra. Otra que se me pega. Ay, no puede ser. Necesito llegar a qué tierra. No puedo subir con esas cosas encima mío. ¿Cómo me las quito? Yo tengo como unos parásitos ahí pegados. No me los puedo comer. Ahí está. ¿Me las quité? No, me sigo pegando, me sigo con esas cosas pegadas. Qué asco. Qué asco. Tengo una pinche lombriz pegada en el cuerpo. Ayuda. Bueno. Quiero llegar a tierra. Quiero irme como un cocodrilo nada más llegar. A ver. Llegamos un poquito, un ratito de tierra firme y a comer acá. ¡Ah, la verga! ¡Mira, me están tirando agua! Esos al final van a ser más amigos de lo que yo pensaba. Mira, te agarro. A la verga. Me cayó uno encima. Ay, quiero subir. Ahí está. ¡Mira! ¡A este lo mataron! ¡No! ¿Me lo puedo comer? ¡A la verga! ¡Ya! ¡Déjame, déjame! Toma, ahí está tu amigo. Mira que me pase.
No es mi culpa que hayan matado a uno de los suyos. Yo no puedo hacer nada, ¿eh? Déjeme, déjeme. Más bien, debería llevarme ese cadáver para poder, dárselo a un cocodrilo por si me quiera. ¡Déjeme! ¡Ah! ¡No, me quiero ahogar! ¡Eh! Es más, te llevo conmigo. No, es broma, suelta, suelta, dámelo. Me voy. Déjenme en paz, yo no quiero jugar. Yo quiero sus jueguitos, ¿ok? Esperen un momentito, gente, que me da ansiedad de que el VTuber esté como ya debería verse un poquito. Es que no sé por qué. ¿Por qué cuando miro hacia allá? No entiendo. A ver. Segundito, gente. Porque. ¡Ah! Ya vi por qué es. Vamos. Creo que ahí estamos con la cara. Ahora. A ver. Reset position. ¡Ay, la verga! Se me torció el cuello. ¡Ayuda! Ahí estamos. ¡Ah! ¿Ahora? ¡Ahora! A la verga. No he calibrado bien el VTuber, pero ahora sí ya debería estar viendo más hacia el frente. Disculpen, gente, que no tenía una cosa puesta. Ok, aquí está el cocodrilo. Lo primero que voy a hacer es comerme estas vallas. Y estar atento a cualquier cosa. ¡Ay, ahí está! ¡No, déjame en paz! Por favor, ayúdenme, amigos, amigos. Tengo un cocodrilo pendejo aquí que me está molestando. ¿Ayuda? Gracias. No hicieron nada, pero gracias. ¿Qué es eso del fondo? Ah, no, es como una sombra. A la izquierda. Yay. A ver, ¿a dónde está el refugio más cercano? Es que no conozco nada de este lugar. Nunca he estado por acá. Así que, ¿no me puedo tirar por acá? ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡Eh! ¡Se me torció el cuerpo! Ahí está. Para arriba. Vamos para arriba, a ver si encontramos algo. ¡Para arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Y a la izquierda. ¡Ay! ¡No, me caí! ¡Ay, la! ¡Ah, no! ¡No puedo pasar por aquí! ¡Es un nido de algo! Ok. Me preocupa el cocodrilo blanco, pero no le voy a dar mucha importancia. Vamos a seguir nadando. Ya me quedé sin lugar a dónde ir. Tengo un problema. Todo me indica que nade. Yo no quiero nadar. ¿Sabes qué? Voy a intentarlo. A ver. Recuérdeme como un héroe, gente. ¡Nya! ¡Ah! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! No, me ahogo. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡A la verga! ¿Y ahora? ¡Hola, amigo! ¿Ahora? Puedo ir por ahí. Tampoco puedo ir por acá. ¿Tengo que devolverme? Por acá, hacia arriba. ¡Yay! Vámonos para arriba. ¡Wey, wey! ¡Una lanza! Bien, ya tenemos con qué defendernos. Vamos por acá. Me suena que yo estaba por aquí. ¿Y tú? ¿Qué eres? ¡Ah! ¡Esto es un mudo! ¡A la verga! ¡Es del paro gigante! Ok. He dicho que hay un tremendo muro entre nosotros, ¿eh? No puedes hacer nada, ¿eh? Lejillo. Ay, no, qué verga, qué verga. Pero que me quedo aquí por si acaso da toda la vuelta. ¡Ah! ¡No puedo hacer nada! Un pendejo. Igual por si acaso me dio miedito. Y yo me quedo por acá. Igual es que no tengo dónde ir, me toca volver acá. Toca asumir el riesgo. ¡Ah! ¡Nada! ¡Vámonos! ¿No puedo ir más hacia la izquierda? ¿Ah? Amigos, déjame.
Ay, estos pendejos. ¿Qué? Pero ¿y en los otros lugares? ¿No puedo ir para acá? ¿Dónde puedo ir? Por aquí no se puede ir, al parecer. Vamos para el otro lado. Al final, mucha burla el pájaro ese, pero me va a tocar. ¡Ya! ¡Au! Tengo miedo de que el cocodrilo blanco esté acá. Es que va a estar acá. ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Este ve en negro! ¡Es que no puedo ir por ahí! Casi me desviento. ¡Ah! Me voy, me voy. Aquí no pasa nada. Yo no estoy. Yo no estuve. Yo no estuve, ¿ok? Yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí, amigo. Ok, bien. Creo que ni me vio. Eso es bueno. A agarrar. Al bichito de estos. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde hay un refugio? Ah, no me quiere decir. Como la gente. Los quiere solo para él. Es cosa mía, tengo algo así. ¿Qué suena? No me gusta ese sonido para nada. Uy, tenemos. ¿Estas no eran explosivas o algo así? ¿O simplemente es para pegar a los bichos? Bueno, voy a tirar una y voy a agarrar la lanza. A seguir nadando. Respiramos por acá. Y ahora toca ir por acá. ¿Qué? ¿Me ahogué? ¡Óyeme! ¿Pero cómo sé cuánto oxígeno tengo? No entiendo. No lo entiendo. A ver. Agarro la frutica. Yay, yay. ¿Qué hago? Mi frutica me la como. Me como mi frutica. Me sigo una lombriz. Se me pegó una lombriz al cuerpo. Y yo me ahogué. Y si me pegan 80.000 lombrices al cuerpo, no sé qué voy a hacer. Bueno, ahogarme, al parecer. ¡Otra vez me ahogué! ¿Qué está pasando? ¿Está pasando? Vámonos. ¡Uy! ¿Pero hacia dónde voy entonces? Hasta así. Y si me voy por acá, hacia arriba, porque aquí está un poco complicado, la verdad. La verdad no me gusta ir por ahí. Vamos por acá. Ya. Ahora que lo pienso, los bichos de agua no les importa la lluvia en realidad. O sea, a ellos es como que no les afecta nada de cómo es lo que yo me tengo que preocupar todos los días. Tipo, yo tengo que cubrirme porque viene una tremenda lluvia. Y ellos están ahí de panas, siempre están ahí en el agua y no les afecta en nada. ¿Para qué van a querer un refugio si total simplemente es como que aumenta el nivel del agua por un rato? Vamos a subir por acá. Vamos a subir por acá. Subimos por acá. Y nos vamos a otro lugar. Otro lugar. Otro lugar. Vamos a ver. Aquí hay fruta. Que yo quiero. ¡Ñam! Esa fruta es mía, ¿ok? Ñam, ñam, ñam. La llevo. Yo la voy. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Me llevas? ¡Ey! Me cuesta un montón nadar. ¡Llévame, impúlsame! ¡Dale! ¡Impúlsame, impúlsame! ¡Vení! Eso, impúlsame, impúlsame. ¡A la verga! ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¿Cómo subo ahí arriba? Esa cosa fijo me mata.
Mira, mira, mira cómo va por el bicho. Ok, vámonos por aquí abajo, ¿ok? Pero no puedo. No llego. ¿Eh? Ahí está, puedo entrar. Necesito no estar ahogándome. Ok, yo creo que ya respiré lo suficiente. Toca nadar. Estamos. Ahí estamos, arriba. Esperen, gente. Es buenísimo. Agarramos nuestra lancita y vamos ahí a buscar. A buscar lo que sea. Otra de estas cosas que no entiendo qué es. ¿Y ahora hacia dónde? No me digas que por abajo, amigo. No, amigo, no, por favor. Estoy cansado. ¿Y este lugar? ¿Este lugar? ¿Es para descansar? Parece para descansar, pero no lo es. ¿Qué me pasa? Me ahogaré. Ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo miedo de ahogarme. A ver, vámonos, vámonos, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Ahí está. ¡Ay, mira la verga! Necesito un refugio ya. ¡Ay, me voy a ahogar, ¿verdad? Okay, a ver. Ahí está. No me ahogaré porque tenía una lanza, pero son... A ver, ¿ahora hacia dónde? ¡Ay, más de esto! ¡No, por favor! Estoy cansado. Estoy cansado, jefe. No, no te ahogues, no te ahogues. Ok. Uno, dos. Esa valla es mía. Esta va, también es mía. Uno, dos. A ver, ¿aquí hay algo en realidad? No, no sé. En realidad. Uno, dos. ¡Ah! Me ahogué. Bueno, vámonos por acá. Rápidamente. Uno, dos. ¡Ah! Ahí estamos. Nos comemos las velitas. Ñam, ñam, ñam. La izquierda sabía mejor, la verdad, tampoco. Otro más, no, estoy cansado del agua. Me quiero ir de acá, ayuda. No puedo, no puedo, soy incapaz. ¿Por qué la vida es tan cruel? A ver. ¡Ya! Ahí está, me metí. Ahora tengo que ir rápidamente. Si no me ahogo. A ver, uno, dos. ¡Ahí estamos! Salimos del agua para ir a más agua. Volvemos, no pasa nada. Yo no le tengo miedo a nada. Vamos a trepar, vamos a trepar. Uno, dos, uno. Subimos por el tubo. Subimos por el tubo. Y me llevo un poquito de fruta. Me llevo esta frutita para comer. A ver, ¿hay algún amigo? ¡Eh, amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ey! ¡Eh, hola! ¡Hola, hola, hola! Ahí está nuestro otro amigo. Ya no está el amigo mío. ¿Dónde estoy? ¡A la verga! ¡Déjame en paz! ¡Que me ahogo!
¿Sabes lo que quiero, amigo? Mira, 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 ven para acá. ¡Eso! ¡Eso! Eso. A ti te quiero tirarse ya. Eso. Y se lo come el otro. Y ahora. ¡Ah! ¡Verga! ¡No! Voy para la izquierda, pero. Ay, me voy a ahogar. Vuelve a salir. ¡No, espérate! Que tengo que pasar por acá. Ok. Hay dos. A ver, amigo, dame. Vení para acá. No, vení. Eres mi. ¡Ah, la verga! Pero tranquilo. Solo quiero que me lleven dando. ¡Ah! ¡A la verga! Tengo que perturbo. ¡A la verga! Gracias, amigo. Ay. A ti no te voy a desechar tan fácil como al otro, ¿ok? A tú me quedas bien. ¿Pero qué? Y no te puedo comer. A ver, te voy a tirar al agua. ¿Y ahora cómo subo? A ver. No, mi amigo se está ahogando, pobrecillo. Espera, amigo. ¡Ey! No te voy a dejar ahogarte. Vente, ahí estamos. ¡Piu! No, por ahí no, por ahí no. Así no. Pues por acá, a ver si encontramos algo. ¡Piau! Bueno, no hay nada en realidad. ¡Piau! Contando este bicho. No se puede ir por debajo, a ver. ¡Piau! ¡Ah, no, verga! ¡Se puede ir por debajo! ¡No! Claro, ¿de qué sirve? Volvamos arriba. Ah, pero aquí hay una lanza, claro. Pero ahora, ¿cómo vuelvo al otro lado? No, mi amigo se fue. No le gustó que lo usara. Bueno, ¿quién le gustaría que lo usara? Ay. Necesito ayuda, amigo. ¡Ey! Tengo esta medusa. ¿No la quieres? Te la regalo. ¿Tú no comes medusa? Yo sí. Ya. Ya no tengo medusa. Te la perdiste. ¡A la verga! ¡Mira! ¡El gigante este! Mira. Mira cómo ruge. No sé qué tienes miedo, pero vení. Vení, por favor. Es mi única esperanza para volver. Oh. ¡Está! Fue a mediodía. ¿Cómo le hago? ¡Eso! ¡Tírame un tentáculo! ¡Ayúdame! ¡Eso! ¡Así! Ay, no, pero no te vayas por ahí abajo. Ay, no, que viene acá. Ay, no. Ey. ¿Me das un raid? No me puedes dar un raid, así que te agarro ahí un tentáculo y me llevas. Ey, dame un raid. Yo también te acompaño. Yo no puedo ir por ahí. Es solo el pendejo. Y el otro me abandona. Todo el mundo me abandona. Ah, aquí hay otra lanza. Ok. Tal vez pueda hacer algo. Ahí está. Soy un crack. Y todo sin ti, pinche abandonador. ¿Para dónde estoy? A la izquierda. Era broma lo que dije a ti antes. Bueno, no, olvídalo. Todo era verdad. A la verdad, que perdido. Hola, cocodrilo. Déjame en paz, porfa. Veo que estás comiendo, yo no te molesto si tú no me molestas, ¿ok? Nunca he ido por acá, la verdad. No probemos. Ahí está. Aquí un hogar. ¡Oh! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Por qué suenas así? Es como una especie de ¿Pero no sé? Ahí estamos. Pues ahora la trepo. Vamos y subo por acá.
Necesito vivir acá, quiero descansar, quiero dormir. No puedo. Ahí está. Uno, dos. Y entramos. Perfecto. El viaje. ¡Hala! Sí, ya ves. Era eso. El mártir no se preocupa por su propia supervivencia y se va debilitando hasta que su cuerpo se convierte en polvo. Es un nuevo día y ya quiero nadar. Aprendí a nadar con esos bichitos. ¡Hey! Yo quiero nadar con mis amigos. ¡Hey! Vamos a ver si me encuentro alguno por acá. Dejé de tener miedo al agua después de que vi que puedo montar a esos bichos. ¡Hey! Yo estuve por acá. Jódeme, que siempre pude resguardarme acá. Oh, yo no estaba acá, mentira. ¿Cómo? ¿No qué haces? En realidad no me está abrazando, creo que me está quitando mi pinche fruta. Es mi fruta. Espérate. ¿Quieres jugar? Espérate. ¡Eh, hola! ¡Eh, vení, vení, vení! ¡Te necesito! Bueno, voy a agarrar entonces a tu hermano. ¿Estás tonto o qué? Vení, yo te. Te quedas atrapado, ¿verdad? ¡A la verga! ¡No, no, no! Vení para acá. Eso, eso. Vámonos para aquí abajo, quiero ver qué hay. Ok. Bueno, siempre. No, no quiero ningún comentario sobre esto, gente. Para nada estoy bien molesto porque pude haber hecho esto antes, pero no lo sabía. Vámonos para acá, a la izquierda. A la izquierda. Ya. Ya vamos dando. A ver qué podemos ver por acá. Ya un. No, no, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Quiero me ahogarme. Espérate. Espérate, cabrón. Que yo necesito respirar. Yo no sé cómo tú. A ver, veamos el mapa. Vamos a hacer. Bueno, vámonos por arriba. A ver, tranquilo, tú tranquilo. Vámonos por acá. Y aún. Ay, aquí no había nada. ¡Amigo! ¡Ah, la verga! ¡No, no, no! A ver, yo no quiero hacer nada, pero cualquier cosa, yo te voy a dar a ti, amigo. ¿Qué pasa con nosotros? A ver, nada, 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 nada. No puedes. ¡Piau! Además, tenemos un montón de lombrices pegadas. ¿Vamos? Ahí estamos. Nueva zona, gente. Estamos. Espera, no, que claro, es que mi amigo no puede. Ay. Oh, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Vamos! No por este lugar. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Ah, bueno. Vámonos por acá. Piau. Piau. Es aprender a nadar con estos bichos. Oh. Vámonos, vámonos por aquí. Yo sé que no te gusta esto, pero tú confía, tú confía. Pesas mucho. No quiero decirte adiós, pero creo que este es nuestro adiós, la verdad. Bueno. ¿Este es nuestro adiós? Un gusto haber viajado contigo, amigo. Sé libre. Gracias por acompañarme. ¡Cuídate! ¡Adiós, amigo! Estamos nosotros. ¡No! Necesito descansar más. Ok. No, entonces no es el final de mi amigo y yo. Ok. Vamos por acá. ¡Espera! ¡No es el fin! Vamos a buscar más, vamos a buscar más. Y aún.
Vámonos por acá. Miau. Miau. Vamos asignando. Miau. Mira, 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 mira. Esto es hermoso nadar en esto. Entonces, amigo, quédate acá. Ya vengo. Vamos a ver. Ahí. Ah, qué pendejo. No, amigo, por aquí no hay nada, perdón. Vámonos, vámonos. Vente, vente. Hey, ¡a la verga! Por debajo del agua. Espera, espera, ¿tú puedes venir por acá? Espera, quédate ahí. Un segundo, ya vuelvo, ¿ok? ¡Ah! No, no, no puedo ir por ahí. ¡Vení! Eso, eso, vámonos. ¡Woo! ¡Qué bonito! Vámonos por acá. Aquí arriba. Hay que buscar un lugar donde conseguir comida. No, 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 no. Bueno, sí. Espera. ¡No! ¡Pero a mí no! ¿Por qué no matar a mi amigo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Yo solo quiero subir, quiero nadar por el mar, nadar por el mar por la eternidad. Un cocodrilo blanco. Es un cocodrilo jolote. Parece. Ya. Hola, amigo. ¿Estás? Ah, por aquí no puede. Ah, genial. Me acabo de matar, ¿verdad? ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No, pero no me comes a mí! Un pendejo. Vaya, vaya. Vamos a ver. Si el primero no fue buena idea, vámonos por el segundo. Ya, ya, ay, ya, 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 ya. Subo, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno, dos, y subo por el tubo. A la verga, ¿dónde es esto? Mi cámara. Ay, 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 que no llego. Sí llego, sí llego. A ver. Ya. Venga. ¿Otro cocodrilo jolote de estos? ¡No me lleven! A ver, déjame, 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 déjame. Déjame. ¡Déjame! Me ahogo. Yo no puedo ir tan abajo. A ver, al menos cómeme. ¡Pinche cocodrilo jolote, me desprendeo! ¡Pero si estoy en el tuyo! ¿Qué te pasa? Ese cocodrilo tiene un problema. Tanto que quería matarme. Míralo, no es capaz de comerme una vez este cuerpo. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Qué bonito, gente, que estoy viendo una cosa aquí en Discord. Vamos. Vamos allá. Pues a ver, el segundo no funcionó. Vámonos por aquí abajo. A ver si me encuentro otro amigo. Mira, fruta. Tres de fruta. Solo nos faltaría uno. Y a comer medusas. A ver. A comer. A comer. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Agarro esto. ¡Ay, ahí está un amigo! ¡Hola, amigo! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo estoy acá! ¿Me ves? ¡Ey, ey, ey, ey! Acá, 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 yo no puedo nadar tan bajo. Yo no puedo. Vení. Vení, 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 vení. A la verga. Ah, se asustó. Vení. Eso, 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 eso. Eso es. Vámonos a nadar por el mundo. Vámonos. No sé dónde iremos tú. ¿Qué verga, me ahogué?
Vérgame, ¿ok? Romeo, muchas gracias por ese Twitch Prime. Muchísimas gracias. El camino del monje es el de una presa que busca comida por este mundo para lograr sobrevivir. Sin embargo, en este camino no garantiza la seguridad de un mundo de depredadores. Vaya, gracias por esa sub, ya van 10 mesazos, Rumi. Gracias por estar aquí, la verdad. Sí, desde el inicio. Aunque espera, algo no cuadra, ¿eh? Yo llevo haciendo stream 3 años, y tú llevas 10 meses, nada, reporta, ya, broma, broma. Muchas gracias, Rumi, por estar aquí siempre. Te quiero mucho. Vámonos por acá. Vámonos a buscar la felicidad eterna. Usar otra vez agua. ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Necesito subir! ¡Ah! ¡No, pero está demasiado profundo! ¿Qué hago aquí? ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Me ahogué! ¡Llegué a la superficie! ¡Respiré! ¡Estoy vivo! No, en realidad ya me ahogué. Dale. A ver, Ana, no puedes del cel. O sea, yo te veo el batch de primera sub. Creo que tú fuiste mi primera sub, no lo sé, sinceramente. Creo que lo puedo revisar en el Excel que me manda Twitch de mis subs, pero. Pero mucho bueno. Busco un amigo fiel que me ayude a nadar por estas cañerías. Yo solo quiero un amigo que no me abandone como lo hizo ella. Tarararararam. Más fruta. Fruta. Más fruta. Ñam, ñam. Más fruta. ¡Más fruta! ¡Más fruta! ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam! ¡Eo! ¡Fruta, fruta, fruta! Venimos acá. ¡Ay, la verga, me caí! A ver. Acá apuntamos y ¡ya! Eso es. Tremendo brinco que me pegué. ¡Ay, no, amigo! ¡Tú otra vez no! ¡Por favor! ¡Vete, vete! No quiero saber nada de ti. Nada. Gracias. Amigo. ¡Ey! ¡Hola! ¡Vení! Yo no puedo nadar tan bajo, ya te lo he dicho. ¡Vení! Pero amigo, no me vaciles. Ahí está. Podemos nadar de vuelta. ¡Eo! ¡Eo! Podemos volver a nadar. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Vení! Pero vení por acá. Exacto. Sé que no puedes respirar. Bueno, no sé, en realidad nunca le pregunté. ¡Ah! ¡A la verga! ¡Vámonos! A ver. Ah, bueno, aquí para descansar. A ver, quédate acá. Tú búscate la vida y yo voy a descansar, ¿ok? Ya vuelvo. Ya vuelvo, ya vuelvo. Tranquilo. ¡Ah, mimi! Bien, 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 estamos bien, a seguir buscando comida para volver. ¡Hey! ¡Amigo! ¿Dónde estás? Sabía que no me abandonarías, nunca me abandonarías, ¿verdad? Hola. Ahora no sé cuál es cuál. Ah, obviamente, eres tú, yo sabía. No, no, no te pongas así. Era broma, no, no, yo sabía, siempre supe que eras tú. Ya, tranquilo. A la verga, está re hiperactivo. A ver, vamos, vamos, vamos a buscar más comida. ¿Eh? Necesito. A nada. No hay para dónde ir. A ver.
Que podría ir por otro lado, pero tendría que dejar a mi amigo. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Déjame en paz! Es que te voy a dejar acá. Quiero llegar ahí arriba. Amigo, ¿quieres que también te lleve? Mira, vamos a nadar un rato, ¿ok? Tú y yo. Pero tú no te pongas celoso. Ahí. ¿Se murió? No. Pero de un momento a otro se murió. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo por qué mi amigo se murió de un momento a otro. Estaba re sano. Sí, ¿no? Estaba sano. Recuerdo que estaba sano. Entiendo. Tal vez nunca lo entienda. ¿Sabes qué? Yo te voy a dejar aquí con tu amigo. A ver, disfrútalo. Ya que yo no pude hacer nada. Juega con él. Pero está muerto, que lo sepas. Está muerto. No sirve jugar con él. ¿Qué más fruta? Le habría gustado que yo coma esta fruta. Para poder al menos irme de este lugar. No quiero más recuerdos de este lugar. Vamos a devolvernos, porque además tenemos que descansar ahí, es lo peor. Hey, ¿me ayudas a llegar a mi casa? Vamos, vamos. Déjalo, porfa. ¿Sabes qué? ¿Y si los llevo? Espérate. Quédate ahí, ve. Ya vengo. Voy a por. A ver, ¿tengo tiempo? Tengo tiempo. Voy a por tu amigo, ¿ok? ¡Ah! ¿Quieres ir conmigo? ¡Qué buena! Gracias, man. Gracias. Vamos. Vamos, amigo. Llevaré a mi hogar. ¡No! ¡Y ahora! ¡Pendigo se ahoga! Ah, ok. Vamos. Ya, no intentes detenerme. No intentes detenerme. Vamos. No puedes. Yo solo no quiero llegar a mi hogar. Déjame. Ah, déjame. Creo que es más difícil, amigo. Creo que es más difícil. Es más difícil. Déjame en paz. Lo que es más difícil. Déjame. Vámonos. Ah, déjame. Déjame. ¡Ay, volvió mi amigo! Déjame, que quiero llevar a mi casa. Déjame. ¿Y por qué ahora eres azul? ¿Por qué ahora mi amigo es azul si antes era naranja? No puedo subirte, ¿verdad? Ay, no puedo subirlo. No puede ser. Voy a intentar olvidar lo que acabo de vivir. Yo creo que ya es el día. Tenemos que irnos. Mi amigo no está. El hermano de mi amigo tampoco está.
Siempre lo recordaré. ¿Dónde? Mírame. Ay, perdón, perdón. Se me olvidó soltarte, perdón. Adiós. No te ahogues, por favor. Amigo. Ok. Y tan pendejo no ha estado, ¿sí? Puede ser, ¿eh? ¿Por dónde iría? ¿Dónde se va entonces? Yo no entendí. Amigo, creo que me vas a tener que ayudar, ¿eh? No sé por dónde se tiene que ir. A ver, porque puedo bajar por... ¿Dónde? ¿Por acá no se puede? Espérate, yo creo que sí se puede ir por ahí. Espérate, no te quiero dar ilusiones, pero tal vez nos vayamos de viaje un ratito, tú y yo. Perdón, me ahogo, me ahogo. Mira, mira cómo respira. ¿Sí? Ay, me caí, me caí. Ahí ya estamos bien. Ven, es que me cuesta mucho nadar en este juego. A ver, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. No puedo. Creo que por ahí no se puede ir. Si no, ya me habría aparecido, creo. Sí. A ver, amigo. Amigo, ¿estás ahí? Hey. Es que tú y yo no nos conocemos muy bien, pero... O sea, ahí está. Vamos. Vamos, a tu hermano le habría hecho feliz llevarme igual. Tampoco se puede ir. ¡Ah! Pero no me ahogues, cabrón. Amigo, pero no me vayas a ahogar, cabrón. Pero ahora te quedas ahí un momento. A ver. Bueno, puedo ir por acá. A ver, vámonos por el de la izquierda. Bien. Por acá tampoco. Ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me intento por acá. Estoy como atrapado, ¿no? ¿Usted no cree? Sí, creo que voy a tener que dar la vuelta. Gracias. Adiós. Ahora subo por acá. Ok, trepo por allá arriba. Intento bajar por ahí para salir por allá abajo. Y vamos a intentar. ¡No! ¡Ah! ¡De pendejo! Pero vamos. Ahí estamos. Y por cierto, gente, voy a hacer un stream cortito porque me tengo que ir a hacer trabajos de la universidad, pero gracias a los que están aquí acompañándome. Hola, hola, ¿quieres ser mi amigo? ¡Ey! ¡Eh! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡A la verga! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Está! ¡Vení! ¡Ey! No aparezca ahí. Ahí está. ¡Vení, vení, vení! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Eso! A ver, a ver, a ver. Rápidamente.
Bajamos por acá, el plan es bajar por acá o podemos bajar por allá. Creo que es más seguro por el otro lado. Pero vamos a... Déjame. Te tengo que soltarte, lo siento. Preocupa esto. Hola. Un nuevo amigo. Hola. Oh. Hola, sube la gente. ¡Ey! ¡Eo! ¡Estoy aquí! ¿Dónde hay un refugio? Arriba hay un refugio, la verdad. Voy a tomarlo, la verdad. Me costará. Aunque, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? No me queda tiempo. Vení. Quiero que seas mi amigo, ¿ok? Te adopto. ¡Ey! Pórtense bien. Por acá, izquierda. ¡Miau! A la verga. ¿Seguro que era por acá? No era por acá. Definitivamente. Déjame. Déjame. Pero ahorita te voy a dejar tranquilo, ¿ok? Necesito ir a descansar. Pensar un poco sobre las cosas. ¡Y me se me subió! Ahí estamos. Estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Pero, gente, con esta dormita, yo creo que la vamos dejando por acá. Gracias por verme, gente. Nada, nos vemos mañana en otro stream, como siempre. No sé qué va a ser, hoy pensaba hacerlo de Minecraft, pero el de Minecraft, los directos y todo de Minecraft van a ser en febrero. Así que a menos de que haga un OHC, uno nunca sabe. Pero, nada, gracias por verme. Y nos vemos en otro directo. Adiós, gentecita. Vamos a hacer una raidcita ahí a Eevee. Raid. Eevee sigue. Raid. Eevee 2828. Esperamos de que siga en directo. A ver. Qué raro, no puedo ver la raid desde acá. A ver, el channel. ¿Sigue en stream, vivo? Sí, sigue en stream. Perfecto. Muchísimas gracias por verme, gente. Espero que les haya gustado el stream de hoy. Y nos vemos mañana. Disculpen que el VTuber está un poco loco. Estoy cambiando cosas. Estoy poniendo ahora el tracking del cuerpo y de la cara con el mismo teléfono. Por eso se ve raro y no lo he calibrado. Entonces, ahí disculpen que se vea tan raro. Muchas gracias por verme. Nos vemos mañana en otro stream. Y a partir de lunes se vienen streams más largos porque salgo de vacaciones. ¡Adiós!